Denuncia que le cobran 7 pesos por delivery aunque vaya a buscar la garrafa a los lugares habilitados. Y mencionó el que está en la calle Saavedra, ¿no? Eso debe ser una situación de hace un mes atrás. Y nosotros no nos enteramos de eso. Actuamos rápidamente con la gente de Acción Social y con Verónica Suárez. Y bueno, esa situación ha quedado remediada. No tienen que cobrarle absolutamente nada con el bono. Usted va con el bono y la garrafa vacía y ahí no le tienen que cobrar nada. ¿Y en los centros de distribución que hay en los barrios? En realidad, es cierto, le están cobrando al usuario. Para eso hemos acordado con la gente de YPF un camión garrafero y nosotros acá tenemos un cronograma que se va a cumplir todos los días en aquellos barrios periféricos que no tienen red de gas. Esto es a los efectos de que los usuarios no tengan que pagar nada, porque es cierto, los valores de más que se están cobrando, ¿no?